Buenos días. Buenos días amigos de Instagram. Estamos en vivo a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 6-8 minutos iniciando una nueva semana de actividades, señoras y señores. Eh, un lunes y suelta lo que pesa. Ama lo que tienes y agradece. Lo que llega así de sencillo, señoras y señores. Suelta todos los problemas. No hagas pactos con la tristeza. Vive y sigue adelante. Vive la vida. Eh, son exactamente las seis ocho minutos de la mañana y eh, sigue generándose información relacionada con el tema de los cheques emitidos eh, por la eh, Asamblea Nacional de Diputados, señoras y señores. Eh, nuevos elementos surgen por estos días relacionados con las pesquisas que adelanta el Ministerio Público por las irregularidades en el cobro de cheques de la Asamblea Nacional proceso en el que se investiga supuesta la supuesta comisión de delitos contra la administración pública la fiscalía de anticorrupción giró un oficio a la contraloría general para que le dé información de 36 cheques provenientes de las planillas de la asamblea proceso en el que investiga una cajera del banco nacional de panamá que cambiaba los cheques la cajera investiga, investigada cambió al menos 318 cheques por un monto de 808,888 que venían de supuestos pagos a personal incluido en planillas de los diputados de la Asamblea. La fiscal a cargo del caso, Leida Sáenz, también inspeccionó uno a uno los endosos. Eso a raíz de que hay cheques que fueron efectuados para un beneficio X, ya que ya sea porque tenía contratos de servicios profesionales o porque recibió donaciones de algunos diputados. Algunos llevaban la firma del beneficiario, pero además tenían otra firma en un segundo endoso, que supuestamente era de la persona que recibía el dinero. Por esos días, la Fiscalía también realiza pruebas caligráficas a las firmas de estos documentos con personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses. Además, sigue entrevistando a los beneficiarios de los 318 cheques que forman parte de la investigación. Todas estas pruebas serán presentadas ante un juez de garantías para que impute cargos a los responsables. La fiscal Sáenz tiene agendada una reunión con los auditores forenses de Contraloría y del Banco Nacional de Panamá. Señoras y señores, así que los implicados habrían efectuado esta operación en tres sucursales diferentes del Banco Nacional, pero con la misma cajera. La Contraloría no detalló la denuncia de qué planillas del Legislativo procedían los cheques objetos de pesquisa. Hasta el momento, la información que maneja este servidor es que hay tres diputados de oposición vinculados a esto. Eh, se habla de donaciones o de pagos a eh, personas. Eh, aliadas a eh, diputados y otros a desconocidos que simplemente les pedían el, el nombre en la calle y con ese nombre eh, confeccionaban el cheque y otra persona endosaba el cheque y falsificaba incluso la firma de el eh, dueño de el documento eh, señoras financieros señoras y señores así que por otro lado eh, de ayer eh, tuvimos acceso a información que eh, nos enumeraba eh, una larga lista de personas de los que eh, precisamente están incluidos en estos cheques y que todos eran o son de la comunidad de Bahía Honda familias de un político, eh, de una político, eh, política y de la mayoría miembros de un partido opositor. Eh, que incluso hay otros que se cambiaron de partido. Dice acá, me mencionaron varios apellidos que son provenientes de Bahía eh, Onda y que se repiten. Eh, me dicen también que eh, hay personas en esa lista que ni siquiera recibieron el cheque, que simplemente utilizaron su nombre para confeccionar el cheque. Miren ustedes en lo que nosotros estamos en este momento, señoras y señores. En vez de estar en una asamblea donde eh, se debaten temas importantes temas de cómo resolver los problemas del país. Estamos en una asamblea donde el, por todos lados hay pus, hay corrupción, hay asquerosidad, hay sarna. Eso es lo que hay actualmente en algunos eh, en estos casos en la Asamblea Nacional, señoras y señores. Miren, por otro lado, por otro lado, para que ustedes vean en qué manos de quién está este país. Miren esta noticia. Este es el secretario general de la asamblea también. Miren lo que dice la noticia, Franz Weber será indagado por compensación de buses, diablo rojos. Dice que Franz Weber, actual secretario general de la Asamblea, tendrá que comparecer esta semana ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, despacho que investiga supuestas irregularidades en el proceso de compensación económica a dueños de buses, diablo rojos. En eh, la orden de indagatoria, la fiscal Kira Tascón advierte de que Weaver es uno de los transportistas o concesionarios de certificados de operación que no cumplió con los requisitos necesarios para su compensación, dice la prensa. En el documento se lee también que Weaver y otros transportistas, con el afán de beneficiarse de un monto mayor eh, de lo que le correspondía, Alegaban haber operado en determinada ruta, lo cual no pudieron justificar. Fuentes del Ministerio Público informaron que en la presente semana la Fiscalía actuará, activará la indagatoria para 234 imputados que faltan por declarar, es decir, que el secretario de la Asamblea no será el único que deberá acudir a la Fiscalía. Miren en lo que andan estos señores, amigos. Y estos son autoridades en este país. Este es el secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados. Y su nombre también salió a relucir con el de las eh, los aportes que dio Pandeportes a eh, la Federación de Natación hace algunas semanas atrás en noticias publicadas por el diario La Prensa. ¿De qué estamos hablando? Por eso que yo cuando veo que eh, se están eliminando unas vallas de una campaña que está llevando adelante el grupo de independientes Movín, me molesta, me molesta porque alguien tiene... Que decirle a este país, fulano, sutano, mengano y perencejo son esto, esto y esto, para recordarle a la gente quiénes son. Y aquí está el Tribunal Electoral, levantando, removiendo vallas, que le están diciendo única y exclusivamente a los panameños pela el ojo, recuerda que este, este y este hicieron esto, esto y esto, porque no se está en este momento en una campaña sucia, se está en una campaña negativa, y una campaña negativa es válida. Porque ustedes saben que una campaña negativa lo único que hace es decir la verdad, remarcar errores y defectos de una persona y los pone en evidencia frente al público, intenta descubrir al auténtico candidato, se protege tras el market, que se protege tras el market, marketing electoral o la publicidad política. Aquí no se está inventando nada. Si usted le dice o le saca al señor Benicio Robinson, oye, ¿qué pasó con los recursos de la FedeBase? Usted no está en una campaña sucia contra el señor Benicio Robinson. Usted simplemente está recordando qué pasó con el tema de los recursos que se destinaron a la Federación Panameña de Béisbol. Si usted le pregunta al diputado eh, Lázaro, oiga, qué pasó con el tema de la niña atropellada en Colón. Usted no está inventando nada. Eso sucedió. Si usted le pregunta a los diputados de la República y su planilla, ¿dónde está? ¿Por qué no ha revelado su planilla? ¿Cuántas personas tenía en su planilla? ¿Cuánto cobraban? ¿Qué hacían en su planilla? Usted no está inventando nada. Usted le está preguntando. Oiga, ¿qué pasó, diputado fulano de tal, con sus viajes a tal, tal, tal y tal país? Y los viáticos que cobró. ¿Usted no está inventando nada? Eso no es campaña sucia. Eso es una pregunta basada en elementos. Sus ausencias en la Asamblea las donaciones que hizo, la gente que nombró, todo eso hay que recordárselo a la gente, para que la gente el 5 de mayo sepa por quién votar. Y si usted vota el 5 de mayo por gente que está señalada, estimado amigo que me está viendo, entonces usted es tan sinvergüenza como ese que está señalado. Y yo no sé si usted quiere ser sinvergüenza o usted quiere diferenciarse de la gente decente de este país. ...o con la gente decente... ...ser decente... ...entonces... Eh, ...yo creo que hay que, que analizar bien este tema... ...usted vota por un sinvergüenza... ...usted es un sinvergüenza... ...punto... ...usted vota por un corrupto... ...usted es tan corrupto como el que, al que le dio el voto... ...entonces vamos a ver ya... ...a partir de este 5 de mayo... ...quién es la, la, la gente decente de este país... ...y quiénes son los sinvergüenzas de este país... ...ya veremos en el circuito tal... Si está impregnado de sinvergüenzas o de gente decente y de gente honesta. Vamos a verlo. Nos vamos a diferenciar los decentes de los sinvergüenzas, los decentes de los corruptos, los decentes de los deshonestos el 5 de mayo. Y si usted quiere vivir en un circuito de gente sinvergüenza, entonces usted sepa que usted va a quedar marcado ese 5 de mayo votando por sinvergüenzas. Por corruptos, por ladrones. Entonces, vamos a ver. Yo no sé si usted quiere sentirse, se va a sentir orgulloso del resultado del 5 de mayo. Así que el país dividido en dos, sinvergüenzas y gente decente. Sinvergüenzas y gente honesta. Sinvergüenzas y gente que quería cambiar el país. Así que vamos a ver qué pasa, estimados amigos eh, que me están sintonizando en este momento. Y miren acá, Estados Unidos retiraría, dice Visa, al director del Senafrón. Saca la estrella de Panamá eh, un supuesto. Acá dice que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no dudó en poner al frente del Servicio Nacional de Fronteras en Afrón a un hombre de su confianza, el comisionado Eric Estrada Delgado. En enero del 18, cuando el mandatario lo nombró a la cabeza de la institución encargada de restaurar, de reguardar, perdón, las fronteras ismeñas del crimen organizado y del trasiego de drogas, dijo que el comisionado reunía toda la experiencia, a rango, donde, man, donde mando. Capacidad administrativa y compromiso para dirigir el Senafrón. El presidente lo elevó a su máxima potencia. Estrada subió como la espuma, pero asimismo cayó en picada. El primer reclamo provino del gobierno de Estados Unidos. Washington está presionando para sacarlo de la institución del Senafrón, informó una fuente de entero crédito vinculada al tema de la seguridad nacional. Pero los estadounidenses no solamente están pidiendo la cabeza del uniformado. Anularon la visa al director de Sinafrón. Sabemos que ya hicieron el trámite de retiro de visa, aseguró un informante según la estrella de Panamá. La información que llegó a la sala de reacción de la estrella es que los estadounidenses poseen información confidencial del comisionado que los ha obligado a retirarle la autorización para que ingrese al país norteamericano, indicó la fuente, aunque sospecha que la retirada del documento podría estar relacionada con un programa de sensores que colocó el Pentágono de Estados Unidos en Metetí, provincia de Darien, cuyo costo se estima en 10 millones de dólares. Estrada obstaculizó el programa de monitoreo para interceptar movimientos sospechosos de trasiego de droga y crimen organizado e impidió a las unidades que tenía bajo su cargo participar en el proyecto, continuó la fuente. Por su osadía, está pagando un alto precio. El comisionado no está asistiendo a las reuniones del Consejo de Seguridad por solicitud del Pentágono. En su lugar asiste el subdirector Oriel Ortega Benítez. Una delicada información que publica hoy el diario La Estrella de Panamá. Señores, hacemos un alto. Esto es un resumen. Más adelante quiero hablarles de otros temas interesantes, pero sigo diciendo, el 5 de mayo, usted es honesto, usted es decente, usted quiere el país, no vote por corruptos, no vote por sinvergüenzas, y usted sabe quién es el corrupto y quién es el sinvergüenza. Más adelante le doy más detalles. Buenos días a todos, señoras y señores.